¿Cómo andan? Muy buenas tardes, arrancamos con entrevistas, un encuentro y martes en la pantalla de Canal 11 y ya con invitados vamos a empezar a desarrollar los temas del día de hoy. De hecho vamos a aprovechar la visita de Silvina Saavedra, la subsecretaria de Salud Municipal de la Ciudad de Paraná. ¿Cómo andas? Para hablar de varios temas que están relacionados a la actualidad, porque más allá de eh, lo que es un tema constante que está con nosotros, que es la pandemia, hay otros que con la época del año empiezan a aflorar. Dengue, la aparición de otras alimañas, por decirlo de algún modo, que de hecho ya vienen siendo novedad y de eso vamos a hablar. Eh, arranquemos por esta época del año, que es particular respecto de la proliferación. Decía yo, de alimanías, insectos, sí, mosquitos, esta dengue. Esta época es la ideal, digamos, para la reproducción de todos los seres vivos. Es la época en que, en que muchas especies aumentan su reproducción. Tenés el caso de los mosquitos, uh -huh. eso se ve facilitado con las lluvias, uh -huh. también el aumento de las temperaturas. Lo otro que hablábamos también hoy era el tema de alacranes, que. Tanto es reproducción como también el tema de la alimentación. Uh -huh. Entonces, ellos que se mantienen en su refugio durante casi toda su vida, en los meses donde aumentan las temperaturas, empiezan a salir tanto para reproducirse como para buscar comida también. Uh -huh. Ratas eh, también, exacto. hay reproducción. Entonces, todo ser vivo en estas épocas es cuando aumenta eh, la reproducción. Eh, ya hace un tiempo se viene trabajando en prevención de dengue, sin embargo, eh, no es algo que uno. Eh, enfoca o trabaja una vez y ya está, es permanente la prevención. El trabajo de dengue empieza y no termina, o sea, uh -huh. es durante todo el año, más allá que en los meses de invierno vos aprovechás y bajás un poco la guardia y tal vez haces otro tipo de trabajo, o sea, no haces tanto el trabajo de... de... Lo seguís haciendo el trabajo de calle, pero por allí se aprovecha y se hace más hincapié en todo lo que son capacitaciones, charlas, para que los chicos después, en la... o sea, esto... Cuando tengamos las escuelas abiertas va a ser mucho más fácil. Ahora ya están abiertas, pero esta temporada no lo pudimos hacer. Uh -huh. Pero eh, sí es la época en que uno tiene que trabajar en más educación. Uh -huh. Para que cuando vienen estos meses vos ya tengas pocos criaderos. O sea, uno va trabajando durante todo el tiempo para disminuir los posibles criaderos de mosquitos. Eh, vale destacar que, obviamente, tal vez estamos un poco cansados de hablar de prevención y un montón de situaciones sí. vinculadas al cuidado. Pero con acciones mínimas uno puede evitar qué cosa, digo, porque ¿cuál es la peligrosidad del dengue? Bien, vos, eh, usted, ustedes están viendo imágenes ahí de uh -huh. criaderos de mosquitos. Sí, ahí aparecen Siempre. unos inocentes frascos hechos de <laughs> este, floreros. Un piletín, Esa, esas fotos son de la temporada anterior, son de, del brote de dengue que tuvimos en el 2020. Que ¿sí? eso quiero destacar, un o sea, brote en la ciudad. Y un brote importante, uh -huh. más de 170 casos tuvimos autóctonos, lo cual quiere decir que la gente se contagió acá, o sea, no vino de otro lado contagiada. Y eso sucede porque las poblaciones de mosquitos son altas, o sea, tienen la capacidad de infectarse e infectar a las personas. Uh -huh. ¿sí? Siempre un brote de dengue te empieza cuando entra una persona infectada. Si viene una persona que tiene dengue y los mosquitos que tenemos nosotros la pican, esos mosquitos se infectan y después se empiezan a transmitir la enfermedad. Por eso son tan importantes los bloqueos y que cuando se hace un bloqueo se permita entrar a la gente que hace el control mm. al domicilio, porque esa es la forma de poder también, primero bajar las poblaciones que hay en los criaderos y también se hace una fumigación para eliminar los mosquitos que están volando. Eh, una enfermedad que, qué características tiene. Y o, o fiebre, al medio. Ajá. bien fiebre dolor de cabeza eh, no es como un estado gripal porque no vas a tener la congestión lo que sí hay es o sea fiebre Dolor detrás de los ojos es un dolor bastante fuerte y dolores articulares uh -huh. ¿sí? y a veces pueden aparecer manchitas en la piel, uh -huh. distinto a cuando hablamos de coronavirus, por ejemplo, que vos ya tenés como un estado más gripal, ¿viste? ya tenés como una congestión nasal, otra, otras características. Uh -huh. eh, esto para destacar, digo, no es sembrar el miedo, pero sí entender a qué nos exponemos. Bien. Y por el otro lado eh, esto que decías de cuáles son las mínimas conductas que podemos tener en cuenta para evitar que tengan que llegar hasta la puerta de mi casa a decirme que eso eh, deberíamos evitar la descacharrización como una eh, política hogareña digamos exacto y no solo descacharrización porque viste cuando voy a descacharrización es lo que me quedó en el patio tirado es la cubierta el es la lata lo que no me sirve Acá es un tema, por eso mostramos esas imágenes. Ajá. Viste que había sanitarios en desuso, baldes con un poco de agua. O sea, es controlar eso. Las botellas dada vuelta, las plantitas en agua. Esos son los criaderos que de un trabajo que hicimos en el mes de abril resultaron ser los más, eh, digamos, los más prevalentes. Mm. Incluso si uno observa, porque a veces uno observa a la distancia y no logra identificar qué es lo que pasa, pero cuando te acercas ves las ves. larvas y ahí entendés de qué se trata en muy poquito de agua este, puede proliferar el mosquito necesitan el mínimo de agua porque o sea la que sobrevive en el agua es la larva sí mm. la larva con días de calor así como el de hoy Vos en siete días ya tenés un mosquito volando. O sea, uh -huh. si se mantiene una semana el calor así, en siete días ya tenés un mosquito. Uh -huh. Acordarse también que ese aegypti coloca los huevos en recipientes, no lo va a colocar en un charco. Bien. Lo coloca en un recipiente. Uh -huh. Cuando aumenta el nivel de agua, ese huevo se moja, ahí nace la larva. Esa larva tiene toda su evolución en el agua, ahí se alimenta y respira. Y después ya nace el mosquito. Uh -huh. ¿sí? ¿Particularmente están pensando en la campaña de alguna manera particular? Digo... Se sigue, eh, digamos que se intensifica más en las zonas que ya tuvimos dengue. Uh -huh. eh, ahí se hizo más, como más exhaustivo, tratábamos de ingresar a los domicilios. Ahora nos va a ayudar que se hizo una ordenanza de adhesión a la ley provincial que salió en diciembre. No me acuerdo el número, Bien. sé que es 18 arranca, pero no me acuerdo cómo sigue. Pero que establece... La, y es una ley que es un plan rector de control de la eds sí. En eso, cuando vos estás... o sea, hay distintas actividades. Primero está la vigilancia epidemiológica, o sea, poder estar atentos a que, a un, que an, cuando aparece un caso de fiebre sea bien estudiado y se hagan todas las acciones de control. Este viernes, de hecho, tenemos una reunión eh, desde el, la municipalidad, o sea, desde la Subsecretaría de Salud Municipal con todo lo que son eh, las, los centros de referencia de Paraná, los centros de salud, para poder reactivar esta vigilancia uh -huh. ¿sí? y poder hacer un trabajo más articulado y que no nos pase lo que nos pasó en 2020. Bueno, y cuidado porque ya que hablabas de una adhesión a una ley provincial, eh, se llega a, a eso porque hubo situaciones en toda la provincia, de hecho con localidades, recuerdo Nuevo en, Nogoyán, en su momento. Con un montón de casos. Sí. Eh, Gualeguaychú también. Ajá. Es que cuando vos comparás los números, Paraná es una ciudad grande y tuvimos más o menos la misma cantidad de casos. Mm. No, ya nos pasó un número. No, ya tenía, yo recuerdo cuando trabajaba en provincia, tiene una particularidad, los criaderos de ellos son más grandes. Ellos tienen muchos tanques bajos, mm. eh, juntan agua de lluvia y cosas así, y ahí tenés más poblaciones de mosquitos. Claro. Siempre esta enfermedad está relacionada a la población de Aedes aegypti. Uh -huh. Y acordarse que Aedes aegypti se reproduce en el domicilio. Uh -huh. Si yo en el domicilio tengo un recipiente con agua, voy a tener Aedes aegypti. Eh, claramente uno empieza a pensar estas cosas, porque entiendo que los últimos dos días al menos... Eh, hubo muchos mosquitos en la ciudad de Paraná. Sí. ¿Tiene consecuencia con las lluvias anteriores? Tiene consecuencia con las lluvias anteriores. Ahora también estamos viendo el mosquito común. Claro. Ese acordarse que sale de los charcos, de las cunetas, uh -huh. y ese es más difícil de controlar. Uh -huh. Pero ese, para lo que es sanitario, es molesto, pero no me va a generar un brote de dengue, por ejemplo. Uh -huh. El único que transmite dengue es a ese chip Bien, y el otro tema que mencionaba es el de los alacranes. Eh, sí. que también despiertan mucha atención eh, por la peligrosidad o al menos por la necesidad de, de prevenir en ese sí. sentido, con lo difícil que resulta para algunos poder lograrlo. Sí, alacranes es algo que también tenemos que tener cuidado, si, sobre todo si hay niños en la casa. ¿sí? Saber que la picadura del alacrán puede ser peligrosa en esas edades, en los niños o tal vez un anciano, un hipertenso. Uh -huh. ¿sí? Esa persona eh, o el niño, si es picado, hay que colocarle hielo al niño y llevarlo al hospital San Roque. Y una persona mayor tiene que colocarse hielo, si es hipertensa, hacerse controlar y, y ir al hospital eh, San Martín o algún otro centro de salud. Si no lo es... Si no lo es con hielo y algún analgésico, pasa. Sí, a mí pero pasó, en, tío, es, me asusté mucho la primera vez. <laughs> Duele muchísimo. Claro, y uno siente como un que se empieza a calambrar del sí. brazo. Pero me decían, bueno, depende de dónde pica, es hasta dónde puede llegar. Sí, eh, y generalmente te pica. Por ejemplo, se esconden en los zapatos, que claro. te quedó el zapato a la sí. noche. O a veces uno tocando un trapo que quedó tirado, pueden quedarse escondidos ahí. Eh, lo que estamos también ahora es haciendo una campaña de recolección a pedido del Instituto Malorán, que es donde elaboran la antitoxina. Ellos necesitan entre 800 a 1000 alacranes por año para hacer la antitoxina que distribuyen en todo el país. Uh -huh. Esa antitoxina es la que se utiliza en los casos de picadura moderada grave en niños. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. En este momento tenían solo en existencia 400 alacranes que eran los que les mandaron. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Uh -huh. Así que ahora quieren activar mucho más, la, la, o sea, recibir más alacranes. De hecho, estamos en esa campaña y hoy eh, juntamos de distintos lugares ocho. La semana pasada, veinte, Hoy no más. Pero son, por ejemplo, en el San Roque llevaron seis, uh -huh. o sea, nos van llamando, nosotros los juntamos, los colocamos en un alacranario que se llama. ¿Vivos que es, o muertos? Vivos, 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 uh -huh. vivos. Tienen que ser vivos. Uh -huh. y y después nosotros los enviamos a Buenos Aires y ahí los utilizan para hacer la antitoxina. ¿Qué pasa con, pues te entiendo, una pregunta frecuente, con la picadura en animales, perros, gatos, domésticos? Es medio difícil que los piquen, si los piquen es por accidente. Ajá. El gato en general se pone a cazarlos, sí. O sea, el gato los detecta. Y el perro también lo detecta. Si vos tenés un perro en tu casa, lo va a ladrar, lo va a seguir, pero es difícil que los piquen. ¿sí? Uh -huh. El gato lo, 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 los agarra, son cazadores. De hecho, claro. se recomienda por ahí, si en un domicilio aparecen muchos alacranes, uh -huh. tener un gato te va a mantener al menos alerta, ¿sí? Lo vas a encontrar al alacrán muerto o eh, lo vas a detectar. Eh, ¿Y cómo prevenir en, en casa? Evitar el ingreso. El ingreso lo evitas tapando los desagües, poniendo burletes en la puerta y si ya es una casa que vemos, o sea, uno tiene que detectar el lugar donde aparece. Si aparece en el baño o en la cocina es porque vino por el desagüe. Entonces vos ahí tenés que tapar el desagüe. Mm. Ahora, si vos lo encontrás en una pieza y no tenés desagüe cerca, puede ser que haya entrado por la ventana. Entonces revisar si en el patio no hay escombros, no hay leña, no hay cosas acumuladas. Siempre tratar de alejar todo eso de las ventanas. Uh -huh. Acordarse también eso, el alacrán no viene, o sea, no es como el mosquito que necesita picarme, claro. el alacrán si me pica es por accidente uh -huh. y es por defensa, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que evitar es encontrarnos con el alacrán y evitar ese accidente. Bien, y el último tema, eh, porque ya hemos charlado bastante, es cómo estamos a nivel epidemiológico en la ciudad en función de coronavirus. Hay que seguir vacunando, ¿sí? Uh -huh. eh, seguir vacunando. Las personas que solo tienen una dosis, buscar de hacerse la segunda dosis. Eso es lo que va a evitar el impacto que haya en sí, caso de en el, que. Perdón, pero en, andamos, por lados, en, en, andamos por todos lados, en el móvil a la mañana y de recorrida por los barrios. Ayer andamos por San Agustín, no me acuerdo el nombre de las dos hermanas que me piden saludo, pero. Estaban esperando la segunda dosis. Claro. Eh, y uno pregunta, ¿y por qué? Bueno, no me llamaron, pero, pero a veces se generan jornadas abiertas, hay que estar atento hay que a eso. Nosotros permanentemente estamos Sí, informando. sí, hay que aprovechar esas jornadas abiertas y bueno, esperar que también en algún momento los centros de salud también puedan hacer esas segundas dosis. Uh -huh. eh, y bueno, eh, estimular la vacunación. Totalmente, la vacunación es lo que nos va a proteger de tener esa ocupación de UTI que tuvimos en el mes de. UTI es unidad de terapia intensiva que tuvimos en, el, en los meses de mayo, junio, ¿sí? Uh -huh. Más allá de la variante que circule, eso lo vamos a evitar, o sea, esa alta demanda la vamos a evitar con las personas protegidas con la vacuna, principalmente. Y, y después, bueno, las medidas de cuidado, eh, en realidad, lo hemos mencionado en otra oportunidad, más allá de hablar del coronavirus en general, nunca está de más un lavado de manos, eh, la protección en algunos espacios... ¿quién lo desee, siempre, que lo haga. Siempre tener el tema de. Eh, en esto ya se demostró bien, o sea, bien demostrado está que es más por vía aerógena, ¿sí? Entonces yo por ahí estoy escuchando que uno está tosiendo delante mío y me, claro, me pongo el barbijo claro. y le pido que se ponga el barbijo, ¿sí? Uh -huh. Acordarse de eso, que se transmite más por vía respiratoria. Uh -huh. Ahora tal vez, no, o sea, uno tiene los espacios uh -huh. más ventilados, tiene más eh, eh, más ventilada la casa. ¿ves? Sí, o desinfectados. Fíjate que la misma Des desinfección llevó a que no aparezcan. Otro tipo de, de patologías. La desinfección sirve por ahí para, para disminuir la, los contagios de diarreas y cosas así. Pero ya te digo, con esta, con, con COVID, ya está más demostrado que es más por vía respiratoria, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. por el aire. Uh -huh. Así que, eh, bueno. Hay muchas variables con el tema de la transmisión, pero siempre recordar eso. Si yo estoy delante de otra persona, a la otra persona la siento que está congestionada, con tojo o con algo, yo no sé si es COVID, pero por las dudas tengo que protegerme. Bien. Bien, Silvina, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y seguiremos charlando estos temas porque estamos en plena temporada, además, y avanza la campaña de prevención, sobre todo de dengue, en la ciudad de Paraná. Hacemos una pausa, quédense ahí y ya venimos.